Buenas amigos de Nerd Show, hoy estamos acá en el Museo de Arte Hispanoamericano en la Casa Fernández Blanco para venir a ver una muestra muy muy interesante. La muestra Había una vez, muñecas y juguetes de 1870 a 1940. Acompáñenos. Bueno, estamos acá con Paola. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, muy contenta de recibirte. Estamos en el museo de la casa de Isaac Fernández Blanco, exactamente, me costó el nombre. La casa histórica Isaac Fernández Blanco. Esta casa estuvo cerrada mucho tiempo. En 1999 por fin logra Cultura otra vez tenerla para la ciudad como patrimonio y empezaron los trabajos de restauración, ya que hasta fue ocupada ilegalmente, pasó por muchos procesos. Claro. Esta casa que es original de Isaac Fernández Blanco, era su casa, vivió acá, y también fue el primer museo de colecciones privadas de la República Argentina. Así de importante era, ya que él era coleccionista y tenía más de 10.000 piezas de todo tipo, donde podíamos encontrar numismática, platería virreinal. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la curaduría, la muestra más grande de acá. Hay un montón de saloncitos dentro de un cuarto enorme, se puede ver hasta allá al fondo. Y bueno, acá está Paola que nos va a hacer como un tour, un pequeño tour. Lo primero que te quiero mostrar es que estos tres cuartos, como los ves, que son tres salas, están magníficamente montados como una gran casa de muñecas. Si ves el tejado, los gatos, la chimenea, el reloj, las ventanitas, es como una gran casa de muñecas que alberga muchísimos tesoros. Bueno, en primer plano lo que vas a ver es una maravillosa casita de estilo victoriana, con todas sus miniaturas, con todos sus muñequitos. Es absolutamente original. Lo único que se han reemplazado fueron las puntillas, pero por puntillas de época. O sea que no le resta originalidad a la casa. Estos pequeños, te quería mostrar porque son muy simpáticos, estos pequeños muñequitos que vemos ahí, que sí, son de porcelana. Venían dentro de los postres, entonces el niño que sacaba las sorpresitas se quedaba con el muñeco, como las pequeñas sorpresitas Jack de ahora. Claro, venía dentro de un postrecito y te salía uno de estos muñequitos. Claro. Mirá vos, igual mirá el detalle que tiene todo lo que es las puntillas, hasta el empapelado de las paredes. El niño sentado en su inodoro. No, increíble. Y toda la grifería y todo eso es de metal, que parece de metal. ¿Es de metal? Mira, no sabría decirte, pareciera, pero posiblemente sea de latón. Claro, en esa época también se estiraba muchísimo, claro, eso. Claro. Todas las muñecas que ves acá se llaman China Doll, porque la porcelana venía de China. Entonces, los fabricantes alemanes hacían todas estas muñecas. Estas muñecas que ves acá venían la cabecita ya formada con los hombros y el cuello, los antebrazos y las piernas. En las casas, las mamás con las nenas lo que hacían era coserle el cuerpito y hacerle su ropita. Venían así, como las que tenés atrás tuyo. A ver. Los cuerpitos se hacían en las casas con sus mamás y las niñas y las vestían. Mirá, igual mirá las formas, ¿no?, que le hacían, ya la forma bien femenina y masculina, muy, sí, muy diferenciada. Eso porque tenían que ver con las enaguas y las polleras de esa época. Ahora te invito a la segunda sala. Acá vamos a ver las Barbies de ese momento, que eran estas niñas adolescentes, mujeres, damas, que se llamaban Fashion Doll. Fashion Dolls. Doll, o muñecas maniquí. ¿Para qué servían? Principalmente las grandes casas de ropa europea utilizaban estos maniquíes para difundir la moda. O sea, en vez de usar modelos, usaban maniquíes. Eso, se llevaban a las casas importantes y las señoritas se fijaban como los modelos. Claro. ¿No? Los modelos que estaban de moda. Pero además tenían otra función y enseñaban a una dama cómo vestirse. Ah, muy bien. Que no era cosa fácil en esa época, no de hecho. Allí tenemos una muñeca muy especial porque es una muñeca de cera de la firma Montanari. ¿De cera? Es de cera. ¡Wow!
La cofia es original, lo que no es original es el vestidito, pero es de época. Sí. Y allí la tenemos desnudita para que vean cómo es en esa fotografía. El cabello está puesto uno a uno con agujas calientes. ¡Wow! Increíble. O sea, como hacen en los muñecos de cera ahora que tenemos todos los personajes, los famosos. Exactamente, en el museo, ¿no? Claro. Y aquí tenemos toda una variedad de muñecas de la firma Jumeau. En ese momento se empezó a visibilizar la infancia. Antes no era visible la infancia, tampoco existía el concepto. Y la firma Jumeau, con esto de los sistemas escolares que se fueron implementando y demás, en el tercer cuarto del siglo XIX, se empezó a mirar a los niños. Y estos muñecos se llamaban bebés, porque los bebés en Francia son niños entre 2 y 5 años. Entonces aparecieron los niños. Es increíble el trabajo, más lo que se ve en los ojos, más allá de las expresiones que no sé por qué, pero me suenan muy cristianas, ¿no? Igual que las poses de las manos, sí. Pero los ojos son increíbles. Aclaramos a la gente que está viendo que tenemos poca luz justamente por el tema del cuidado de las muñecas. Vinimos con una luz de LED fría para que obviamente no dañe ninguna de las muñecas de la exposición. Esta que vemos acá es la sala de las postales, corresponde a las dos salas que se llaman Había una vez. Había una vez como empiezan todos los libros de cuentos. ¿Y por qué? Porque acá mostramos muñecas desde 1850 a 1940 aproximadamente, en ese periodo se maneja la casa, y además mostramos postales antiguas de niños precisamente con sus muñecas. Algunas están pintadas a mano, tienen como un arte, son una obra de arte en sí misma. ¿Son postales de fotos familiares o son postales hechas por alguna empresa que las distribuía en esa época? No, son postales de niños, pero sí, claro, corresponden a familias, pero no a cualquier familia, sino a familias de un poder adquisitivo importante. Claro, sí, en esa época la fotografía era algo cara. Exactamente. Y las postales, hay una historia muy curiosa de las postales que es muy, muy linda también, porque era más barato mandar postales y fue un invento de un empleado del correo. Ah, mira. Entonces hizo estas postales que eran como una foto y que se podían escribir y mandarlas. Entonces eran más económicas que mandar una carta. Claro. Y se hicieron muy populares. A medida que pasó el tiempo, se le fueron implementando colores, se pintaban a mano, se le ponían cuentas, encaje. Entonces cada postal era una obra de arte en sí misma. Y empezaron a coleccionar postales. Claro. Pero también aparecieron los coleccionistas de colecciones de postales. Y es algo muy lindo porque así comenzó la historia del álbum de figuritas. Más adelante que tenemos otro cambio. Si antes eran los niños, ahora se visibilizan los bebés de meses. Estos bebés se llaman bebés de carácter, tienen todas las características de un bebé de meses, incluida sus piernas arqueaditas, su carita, ¿no? Todo lo que es. Mirá qué increíble la cara, la expresión de la cara. Bellísima. Y también había una concepción de que la mujer tenía la función de ser la organizadora del hogar, la vecina del hogar, la que disponía de la buena crianza de los niños. ¿Y cómo van a ser buenas madres si no ensayando desde niñas con sus propios bebés? Te puedo hacer una pregunta, porque me llama mucho la atención esa muñequita negra que está ahí. Sí, porque tiene que ver con... No veo otras. ¿También? No, porque hay otra más que es esta pequeñita. Ah, ahí está, mira, ahí hay otra. Tenía que ver con un periodo de lo exótico era África, las personas de otro color de piel, eso se encontraba como algo exótico. Claro, llamaba mucho la atención, sí, sí, es verdad. Estas tres muñequitas que ves ahí con cofia tienen un sistema arriba, si ves en la perillita de madera arriba de una de las cofias de las muñecas, que vos girabas y esconde dentro de esa capucha tres caritas. No. Hay tres caritas. Y ahí la estamos viendo, precisamente cada muñeca una posición distinta, ¿no? Es la misma muñeca con cada una de las caras. Mirá vos. Una llorando y una durmiendo. Increíble. Vos le podías cambiar la carita que más te gustaba o querías en ese momento.